¿Sabes cuáles son los ruidos cardíacos? Si no lo sabes, no hay problema, hoy lo vas a aprender. Los ruidos cardíacos son las vibraciones ocasionadas por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y por las válvulas semilunares. Este se caracteriza por tener un tono bajo, un timbre suave y es de larga duración. Es ocasionado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral o tricúspidia y tiene una duración de 140 milisegundos. Este se caracteriza por ser breve y de tonalidad brusca. Este es ocasionado por el cierre de las válvulas semilunares, aórticas y pulmonares en una diástole ventricular. Este se caracteriza por ser sordo y tener un timbre bajo. Además, se asemeja al eco del segundo ruido. Este se da en la fase de llenado rápido ventricular, cuando hay una apertura de las válvulas auriculoventriculares y no significa que sea patológico, se da normalmente en los niños. Este se caracteriza por tener un tono muy bajo, es muy poco frecuente y sí es sinónimo de algo patológico. Este se escucha mejor en el ápice del corazón.